Amigos, seguidores de Cerevisión Pro, bienvenidos una vez más a esta emisión que hacemos a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram, en estos especiales que hemos querido llevar a ustedes a través de nuestro canal. Hoy tenemos una grata visita, justamente en este 2024, entrega ya corona. Ella es María José Méndez Olea, actual reina popular de Cereté. Bienvenida, María José. Muchas gracias por la invitación, gracias a Televisión por estar siempre de principio a fin en todo lo que fue mi recorrido por el reinado y nada, feliz de estar aquí con todos ustedes. Excelente, por supuesto, hemos estado acompañando todo el proceso de María José y en ese entonces cuando la elección hace un año, ¿no? Más o menos pues... Ya, ahorita en enero, a finales de enero ya se hace un año ya. Bueno, no habíamos tenido la oportunidad de conversar con ella, de charlar. Vamos a empezar desde el principio, como valga la redundancia. ¿Quién es María José? María José, una niña soñadora, luchadora, apasionada sobre todo, me encanta. Actualmente pues cumplo el papel todavía de Reina Popular de Cereté 2023 y nada, feliz y contenta por todo lo que hice, lo que logré en este año y por tener este título de que tantas cosas me ha traído. Bueno, María José no solamente es la representante de su sector, ella es una chica ya profesional, preparada, una carrera... ya terminada, ¿correcto? ¿Me recuerdas exactamente? Sí, soy profesional, próxima a graduarme en ingeniería ambiental. También soy, pues, deportista en la selección karate de Córdoba y nada, feliz, contenta con todo lo que he logrado a mi corta edad. Bueno, ¿quién lo creería? Una mujer tan hermosa, mujer muy femenina y en un deporte de contacto. ¿Cómo ha sido eso? Pues la verdad, nunca esperé practicar un deporte de contacto, ni siquiera esperé practicar un deporte, porque digamos, todos los procesos deportivos empiezan desde muy pequeño, ¿cierto? Te ve escuelas de formación de edades muy pequeñas, y yo dije, bueno, ya se me pasó la edad, pero la vida siempre te tiene sorpresas, y a mí me ha sorprendido muchísimo, sobre todo a esta edad que ya tengo, a mis 20 años conocí karate, lo conocí porque, bueno, en la universidad había una carrera atlética y yo, donde estaban entregando los suéteres de la carrera atlética. ¿De qué universidad estamos hablando? Universidad de Córdoba. Okay. Estaban entregando los suéteres y donde estaban entregando los suéteres, precisamente donde practican karate. Y yo veo a una mujer, a una niña vestida de karate, que yo, o sea, yo en mi vida karate lo había visto, era solamente en las películas. Y ya, por allá decían, no, eso es de la China, de Asia, o sea, en realidad tenía desconocimiento total de lo que era el karate, de lo que era el deporte, incluso aquí en Córdoba. Y yo soy muy expresiva, como que el sensei, que es nuestro entrenador técnico, me vio y me dijo como que, ¿no conoces karate? Y yo le dije, no conozco karate, ¿qué es esto? ¿Cómo se practica? ¿Dónde lo practican? Pero me dijo, oye, pero si esto es de tu universidad. Y yo, ¿de la universidad? ¿Qué universidad? La Universidad de Córdoba. Si quieres puedes venir a practicar. Y yo me puse el primer limitante, dije como, ay, lo que pasa es que yo no me sé abrir de pierna, o sea, porque uno tiene que tener una elasticidad. Me dijo, óyeme, pero ¿por qué te limitas así si la campeona actual de aquí ni siquiera ha sido capaz de abrirse de pierna? No es necesario tener eso. Entonces como que me dijo, ven el martes, los jueves a las 5 de la tarde y yo ya el martes a las jueves a las 4 de la tarde estaba ahí. Y mira que el proceso mío deportivo fue demasiado rápido porque yo empecé con la universidad, con el grupo de la universidad, empecé con el club del sensei, o sea, de un momento a otro.
Y eso que te decía en un principio, yo soy muy apasionada y entonces yo me quedaba de 5 a 6 de la tarde entrenando y me quedaba hasta las 7 de la noche a ver entrenar al grupo élite, que era grupo mayores. Entonces, yo aunque estaba muy, digamos, apenitas, novata en el deporte, yo le dije al sensei, cuando falte a alguien, porque eso es un deporte de contacto de parejas, pues yo quiero sustituir a la persona, o sea, quiero acompañarla. No importa que yo me ponga de spar y me ponga a hacer nada, que yo quiero acompañarlo. Entonces, como que en ese proceso de yo acompañarte, yo sustituir a alguien, o sea, me fui desenvolviendo de una manera tan rápida que ya de un momento a otro no era universitaria ni club, sino ya era, me entregaron el suéter de la selección Córdoba y yo fue como que, wow, Selección Córdoba. selección Córdoba. Entonces, digamos que fue algo muy bonito, muy significativo para mí, para mi familia, porque de todas maneras soy la primera deportista de la familia y el hecho de yo salir a otras ciudades a representar a Córdoba, digamos que ha llenado de mucha satisfacción y de mucho orgullo a mí personalmente, al grupo en el que estoy, porque hemos crecido todos juntos y a mi familia, por supuesto. Bueno, yo me preguntaría también, y de pronto algunos seguidores, una vez más, resaltando la hermosura de esta chica, el rostro y todo lo demás, un deporte de contacto fuerte que vemos, ya yo lo decía, solamente por cine, Jackie Chan, Bruce Lee y demás. ¿Ha habido momentos difíciles, algunos golpes, tal vez, de pronto algún momento que te hayas arrepentido de haber escogido eso? Nunca me he arrepentido, pero sí tengo unas compañeras muy fuertes que fuera del tatami, fuera del lugar de entrenamiento somos amigas, pero dentro ya todo es una competencia y todas queremos crecer y para crecer todas pues debemos de actuar y ser karatecas dentro del tatami. Entonces digamos, no me he arrepentido, pero sí digamos que es un deporte que te exige demasiado, tanto físicamente sobre todo. Y es muy técnico, la verdad, la que gente cree que uno se va como quien dice a dar y a dar y a dar, pero no, todo es muy técnico, muy controlado. Obviamente sí hay momentos en los que tú dices, Dios mío, ¿por qué escogí esto? Yo, ¿por qué escogí esto? Pero no es algo que me ha encantado, me ha apasionado y me encanta. O sea, simplemente es algo en lo que me he adentrado demasiado y yo digo, no, aquí me quedo ya. Bueno, ¿hija única o tenemos hermanos? ¿Cómo está compuesto el Soy núcleo? hija única mayor. Pero tengo dos hermosos hermanitos, Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Mateo tiene 19, Lucas tiene 17 y nada, somos tres en la familia, no hay nadie por fuera. Bueno, yo lo pensaría, tengo una hija, tengo dos hijas, 11, 12 y 2 años ya. Pero que mi niña me diga, papá, llegue de pronto, voy a hacer, quiero ser karateca, boxeadora. Bueno, uno tiene que respetar, sinceramente, pero uno tiene también que pensar en cierto sentido. Bueno, irrespetable. Para algo me sirve, para algo me sirve. La gente dice, ay, no, pero todo esto sabes de defensa personal. Y yo como que, pues sí, claramente tú forja el carácter dentro del karate, dentro del deporte forja el carácter, la disciplina sobre todo. Yo antes, digamos, no tenía un orden para muchas cosas y el hecho de yo querer hacer las cosas bien dentro del karate me ha llevado como a cumplir con un horario, a cumplir con un peso, a cumplir con aprender las técnicas bien, porque obviamente tú quieres tener resultados. Entonces todo eso te lleva a un gran proceso y te hace a ti mejor persona, te hace a ti mejor deportista y creces en todo, en muchos de los sentidos, la verdad. Bueno, importantísimo eso. Es un escalón más en la carrera profesional, personal también. Ya lo ha dicho, le ayuda mucho el tema del crecimiento personal y demás, a la disciplina, entre otras cosas. Bueno, yo quisiera de pronto, llegas al reinado popular. ¿Ya habías tenido alguna otra experiencia con este tipo de certamen, de pronto de barrio, de colegio, del salón, nada de eso? Nunca, en mi casa solamente con mi familia y mi papá, la verdad. La reina de la casa. La reina de la casa, sí. Yo siempre me lo creí y pues yo cada que veía cualquier cosa de reinado era como que yo me pongo los tacones y comienzo a modelar y hasta ahí no pasaba. En realidad, digamos que yo no esperé meterme a esto de reinado popular de Cereté, la verdad. Primero por eso mismo que te decía de la edad, yo decía, no, ya estoy grande, yo estoy vieja, no me voy a meter. Y escribí, fue al WhatsApp de en ese entonces del organizador de reinado porque quería inscribir a una prima. Y los requisitos en primera instancia me dijeron, no, que tiene que tener 17, mayor de 18 años, mi prima tenía 17. No, que tiene que vivir aquí en Cereté. Mi prima vivía en Montería y era como que descartado, descartadísimo, o sea, no vas. Y a mí siempre me ha gustado la idea de la verdad y se quedaron con mi contacto pensando que de pronto era yo quien me quería inscribir y la verdad en ese momento no me interesaba porque pues yo estaba finalizando mi carrera en teoría y en práctica. Y se venían los Juegos Nacionales que hubieron el año pasado de deportivos. Entonces como que no quería sobrecargarme con muchas cosas. Y
De un momento a otro me dijeron, no, te queremos a ti, mira que tú sí puedes, vamos a ir a tu barrio a buscarte, nosotros vemos en ti. So, me imagino que eso lo dicen a todas las niñas, claramente, para emocionarla, pero nos decían. ¿Será que sí? Vemos en ti la ganadora, no sé qué, tiene el porte de reina, y yo como que, la verdad es que no me interesa, o sea, no quiero todavía, porque no quiero sobrecargarme con muchas cosas, y siento que no voy a tener el apoyo. Yo no sé qué vayan a hacer mi papá, la verdad, como nunca he estado en algo parecido, no sé cómo vayan a reaccionar ellos, o sea, es como que era mi mayor pensamiento, el como que sobrecargarme de tantas cosas y qué van a hacer mis papás. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, tengo que hablar con los de la junta y con mis papás. Entonces lo primero que hice fue llamar al WhatsApp de mi papá. Mi papá estaba trabajando porque obviamente yo también, digamos que tenía mucha emoción de, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que yo sí? Entonces llamé a mi papá y yo esperé otra respuesta. Y la verdad, mi papá, feliz de la vida. Feliz de la vida, orgulloso. Y cuando él me dice eso, yo casi que me pongo a llorar porque yo dije como que otra vez la vida me está sorprendiendo. En otro ámbito, no deportivo, sino cultural, por acá, hablando de reinados. Yo dije, bueno, falta mi mamá, porque mi mamá así como un poquitico más seria. Yo dije, vamos a ver qué dice mi mamá. Mi mamá me dice, bueno, tú verás a ver, pero esto tiene muchos gastos, tienes que mirar con quién cuentas y todo eso. El barrio en principio no quería, pero después se emocionó y se emocionó incluso otros dos barrios que fueron Cañito y Oro Blanco. Entonces, como que de un momento a otro de no tener nada, pasé a tener todo el apoyo y sobre todo mi familia, que para mí es lo más fundamental en cualquiera de los procesos que yo esté viviendo. Entonces, yo dije, bueno, ya me metí a esto. Mi miedo más grande era precisamente esto, como que, bueno, yo digamos, yo sabía modelar, según yo sabía modelar. ¿Sí? Pero de pronto el asedio de las cámaras, de los no, nada de eso. Solo en mi casa, solo en mi casa. Yo dije, bueno, por lo menos sé caminar en tacones, dije yo. Pero, con lo de la mamá. Ya, con lo de mi mamá. Y con lo que iba uno a los quinceañeros. Yo dije, bueno, ya aquí. Entonces yo decía, mi miedo más grande en este momento es como que yo hablar delante de un público, cómo voy a desenvolverme, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo tengo que hablar, qué tengo que decir. Era como que, de hecho, el miedo más grande de muchas niñas es relacionarse, el comunicarse. Pero mira que a diferencia de lo que está diciendo, bien comunicativa que es, porque no me ha dado chance. No, fíjate que yo me puse a analizar después de todo este año, yo dije, bueno, mi miedo más grande se convirtió de hecho en mi fortaleza. Entonces, como que la vida te va diciendo, esos miedos que tú tienes, esos defectos que tú te ves, pueden ser en algún momento como que tu mayor fortaleza, como que lo que te vas a llevar a ti a grandes cosas. Entonces, yo jamás había cogido un micrófono a hablar delante de un público. Que yo, por ejemplo, digamos, hablar en la universidad, hacer una exposición, nunca. Nerviosa, me daba el patatús, me está dando algo, me estoy sudando, siento que me... Y fíjate, o sea, salí siendo hasta reina de los periodistas de ustedes. Por supuesto. Sí, entonces como que de un momento a otro no sé nada, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a desenvolverme, no sé qué voy a responder, porque de hecho yo decía, Dios mío, eso sí te lo tengo que decir y se lo puedo decir a las niñas y a todas las personas que me están viendo. Yo todo lo colocaba en manos de Dios. Y lo primero que decía era, Dios mío, no me dejes caer en vergüenza. No me dejes en vergüenza, no me dejes en vergüenza. Y era lo que más me repetía yo a diario, como que, Dios mío, si yo me llego a enfrentar ante un micrófono en cualquier momento, porque es que en cualquier momento tú estás en una actividad de reinado y es como que, hola, ¿cómo estás? Esto. Entonces yo como que, Dios mío, dame palabras sabias para yo saber qué decir y cómo decirlo. Entonces como que... Yo, todo era en manos de Dios y creo que cuando uno pone las cosas en manos de Dios, las cosas se dan de buena manera. Entonces, como que mi miedo se convirtió en mi fortaleza. Sin lugar a dudas. Y bueno, ejemplo de eso lo que estamos viendo, ya lo decía, no me ha dado chance definitivamente. Bueno, importantísimo ese proceso y también es una recomendación para las chicas en esta versión 2024 que se avecina ya. Estamos a puertas de iniciar este nuevo certamen del reinado popular en Cereté. Y es de pronto para que vayan tomando nota, porque vamos a hablar un poquito también del proceso de la reina, de cómo fue su preparación, cómo fue ese momento. Hubo buenos momentos y malos momentos, como todo, ¿no? Bueno, llega entonces la designación, la escogieron como representante de tu barrio, de ese sector, y llega ya a enfrentarse entonces a lo que son las pruebas, a las prácticas. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, la verdad, todo fue un aprendizaje. Digamos que continuó con el tema de la comunicación. Yo era de las que yo decía, bueno, si este es mi mayor miedo, es lo primero que voy a fortalecer. Entonces yo decía, bueno,
¿Qué te pueden preguntar a ti en temas de reinado? O sea, a ti como reina, ¿qué te pueden preguntar? Entonces, yo era de las que tenía un cuaderno, yo misma, y se los digo a ustedes, niñas que están viendo esto en estos momentos, yo tenía un cuaderno de reinado, yo lo escribí reinado como cuando lo hacen portada. Entonces, yo escribía, yo decía, yo dije, por día voy a coger un tema, por día voy a escoger un tema. Entonces, hoy va a ser el día de que voy a estudiar las redes sociales en la sociedad. Entonces era como que todo el día estudiando qué son las redes sociales, cómo influyen en la sociedad. Al día siguiente estudiaba el tema de la inclusión. Entonces, ¿qué es la inclusión? ¿Cómo puedo yo como persona ética incluir lo de la inclusión? Entonces al día siguiente estudiaba algo que tuviese que ver con la mujer dentro de la sociedad. ¿Sí me entiende? Como que todo fue una preparación en realidad. Yo siento que yo no fui a improvisar. Primero porque si era más mi mayor miedo, entonces yo tenía que prepararme desde muchísimo antes. Entonces como que fortalecer esas debilidades. Yo todo lo estudiaba, todo lo estudiaba. Con respecto aquí a temas que de hecho me han preguntado niñas que se han lanzado en este año, como que, Reina, mira qué podemos estudiar. Y yo le dije, bueno, un tema que aquí siempre se toca es los temas ambientales respecto a que estudia eso. O sea, estudia la parte del algodón, cuál fue la historia del algodón, la economía. O sea, como que yo todo eso me empapé en ese entonces porque no quería, quería hacer las cosas bien, quería decir las cosas con seguridad. Entonces, cuando tú quieres decir las cosas con seguridad, tú estudias muchísimo antes. Con el tema, digamos que de la pasarela, de la imagen, de todo eso, sí tuve apoyo. Tuve a mis choperones, a Luisa y Julio, como que ellos fueron fundamentales en todo el proceso, porque aunque yo siempre me he querido ver bien, ellos como que ellos saben más de este mundo que puedo llevar, como que con qué puedo contar, ¿sí me entiendes? Entonces, como que ya esa parte de reinado fue como para mí más fácil. Ya el tema digamos que de los vestuarios que puedo llevar el día de la comparsa, el día de las carrozas, ya fue un tema que también me ayudaron ellos y que yo pensé, porque en principio yo decía, bueno, ¿y yo dónde voy a conseguir esos trajes? ¿Dónde voy a conseguir tanto brillo? ¿Dónde voy a conseguir tantas cosas de fantasía? Pues en realidad, niñas, siempre van a haber personas que van a estar ahí para ayudarte, para conseguirte las cosas. Y es también otro de los miedos, como que con qué cuento, con quiénes cuento. En el momento yo no contaba con nadie y de un momento a otro terminé teniéndolo todo. Bueno, mire, fíjense de lo siguiente, y hay un común denominador en este tema de reinados, no solamente a nivel local, sino nacional e internacional, y es que muchas de las niñas hermosísimas, pero digamos, el común denominador, ¿no? Vacía, cosas vanas, las típicas respuestas, los clichés que ya escuchamos ya, María Teresa de Calcuta, ta, 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 Sí, ta, todo. etcétera. Pero acá, a diferencia de todo esto, que es un reinado local, con una proyección obviamente regional y, ¿por qué no nacional? Aquí María José justamente está hablando de eso, o sea, una libreta para estudiar, es una chica profesional. Muchas de las niñas que también estuvieron contigo en competencia, porque puede decirse que una competencia también eran chicas profesionales, con algo en la cabeza, eso es completamente importante porque luego de eso viene todo un trabajo social, proyección, etcétera, etcétera. Sí, es que aquí todo juega un papel fundamental, o sea, tú puedes que te vas bien, pero como que, ¿qué tienes para ofrecer? Y yo en ese momento tenía para ofrecer todo lo que había estudiado, digamos, todo el criterio que había estudiado en ese entonces. Y claro, o sea, yo estudié hasta incluso los personajes principales de aquí de Cerete, que yo me fui a estudiar todo. Y digamos que mi estrés más grande era que me preguntaran algo que yo en el momento no sabía, pero yo sabía que en cualquier momento iba a responder algo, o sea, callada no me iba a quedar, por lo menos. Entonces yo en muchas de las historias yo decía, o sea, ya los reinados están enfocándose en otras cosas, o sea, ya no están buscando que la niña más alta, que la niña con más curva, que la niña más bonita, la de la cara más linda, la del cabello más lindo, en realidad eso ya como que pasó a un segundo plano. Ahora te preguntan qué tienes para ofrecer, cómo nos puedes ayudar, qué puede hacer una reina, cuál es la gestión social de una reina, la gestión ambiental de una reina, la gestión en la parte cultural o deportiva de una reina. Entonces yo creo que en estos momentos, no solamente aquí en este reinado cultural, sino que a nivel nacional, incluso internacional, los reinados han cambiado muchísimo en ese aspecto, como que sí, eres linda, pero ¿qué tienes para ofrecer? Entonces yo creo que esa es la pregunta que deben de responderse las niñas en estos momentos, ¿qué tienen para ofrecer? Justamente por aquí pasó en un especial también María Paz Vallejo, ¿no? También estuvo, Nuestra reina. bueno, nuestra reina de representando a Córdoba en el Golfo, reinado del Golfo de Morrosquillo, pero también estuvo como compañera tuya en el reinado popular, ¿no? Fíjate que dentro del reinado popular de aquí de CRT sí logramos hacer un poco de amistad, pero nos hemos más fortalecido ahora después porque ella sí fue otro reinado y
ella, bueno, nos puede representar con mucho orgullo, no solamente a nivel municipal, sino a nivel nacional, y nos trajo una corona a Córdoba y sobre todo aquí en nuestro municipio de Cerrete. Yo creo que es algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos. Sé, porque lo viví con ella, que el grupo de trabajo de ella, que son sus hermanas, su familia sobre todo, trabajaron muchísimo, en realidad, y ella es una mujer muy estudiada. Ella estudia como monitoreo ambiental. Entonces, fíjate que allá dentro del reinado en el que ella fue, estudiaron como proyectos ambientales. Y claro, ella viene de un reinado acá donde tiene experiencia, donde de hecho el lema era elementos biodiversidad y elementos culturales. Entonces ella comienza a estudiar esa parte ambiental y en el otro reinado también le están, digamos que evaluando esa parte ambiental, cuáles son los proyectos ambientales que ella puede gestionar dentro de Gofo Morroquillo, que creo que fue así, estuve muy pendiente de ello. Y a ella le pesó ese proyecto, porque en realidad ella creo que ganan por proyecto. Claramente ella es hermosa, sabe comunicarse, hablar, pero los proyectos en este momento están pesando demasiado. Tiene muchísimo valor dentro de los reinados y nada, feliz y orgullosa de que nuestra reina Córdoba sea de aquí del municipio de Cerrete. Por supuesto, saludo para ella y para su familia también. Y bueno, ¿quién quita que María José de pronto a otro reinado nacional? Porque este es el trampolín también, ¿no? ¿Sí hay perspectivas, sí hay proyección? Sí, lo que te decía en un principio, o sea, como que tenía tantas cosas de la universidad, lo de la parte deportiva, que fíjate que no fue a representar a Córdoba dentro de otro reinado nacional, pero sí fui deportivamente a representar a Córdoba. Creo que también es un peso y hay que darle importancia a la parte deportiva. Pero sí me llegaron propuestas de ir a otro reinado y digamos que no lo he estado pensando. En realidad dije como que me voy a dar un break, lo que dicen por ahí. Voy a terminar a graduarme ya de la universidad. Voy a terminar estos juegos que terminaron ahorita el 25 de noviembre. ¿Cómo le fue? Quedamos en cuartos. Eso fue un buen resultado, la verdad. Un buen resultado. ¿Pero a nivel personal? Sí. Ah, no. Súper bien, súper bien, la verdad. Creo que hay por ahí unos videitos y nada, satisfecha con todo lo logrado, la verdad. No es fácil porque de 30 y tantas personas que se presentan, por lo menos en mi categoría, quedar en cuarto para mí fue un logro. Fue muy emocional, la verdad, porque fueron mis primeros juegos. Hay personas que llevan 5 juegos, 6, 7 juegos y esos juegos se presentan cada 4 años y yo tener la oportunidad por lo menos de haber quedado clasificada y de haber quedado en cuarto a nivel nacional, o sea, es una oportunidad muy grande que me dio la vida, que me dio mi sensei, que me dio mi grupo, y pues obviamente que me gané yo con todo el esfuerzo, con todo el sudor, y mi familia lo sabe porque yo era de las que me levantaba y me colocaba a hacer algo como para ayudarme con la parte física, porque es muy exigente físicamente, y todos los días ir a Montería en la mediodía, porque eran 2 veces de entrenamiento, entonces como que es una exigencia física de todas las maneras posibles para dar unos buenos resultados. Yo creo que lo vale mucho. Y dentro de todo este año, deportivamente otra vez, digamos que quedé campeona a nivel nacional en los juegos universitarios, entonces como que todo eso me pesó a nivel personal. La verdad me siento súper satisfecha con todo lo poco, lo mucho que he logrado dentro del karate en este poco tiempo siendo deportista. Bueno, imagina, hermosa, reina y campeona. Campeona en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, con lo de reinado ya yo decía, no, Dios mío, tú me pusiste tantas pruebas en tan poco tiempo y las pude lograr todas. Que si quiero ir a otro reinado, sí, la verdad, sí, me siento más preparada, obviamente, con un poco más de madurez. Sí me gustaría, no sé a cuál, porque es que en realidad yo entro a este reinado y me entero que hay tantos reinados, o sea, a todos le hacen reinado y yo quedo como que es un nuevo mundo para mí, donde de hecho también he sido parte de algunos jurados de otros reinados. Entonces como que me siento con el criterio, me siento con la madurez y bueno, si se dan las cosas, yo feliz de la vida. Sé que voy a representar a Cerrete o a Córdoba, quién sabe, vamos a ver qué me tiene la vida para este 2024. Seguramente van a ser buenas cosas. Y justamente hablando de eso, de todo el año que ha pasado, ¿cómo ha sido el papel como reina, el tema, el compromiso social, el tema de esas participaciones como jurado, como asesora, de pronto como de todo un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido todo eso? Pues fíjate que yo pensé que mi año de reinado iba a ser un poco diferente, porque yo digo, bueno, quedé como reina
el grupo de organizador me debe tener alguna agenda, algún digamos, algún cronograma de actividades, porque claro, yo gano y yo lo que digo, no, yo quiero hacer proyectos sociales, proyectos ambientales, proyectos deportivos, imagínate, o sea, me fui a lo grande. Entonces yo dije como que se acaba el reinado, me coronan, se acaba la noche de reinado y grupo de organización de reinado desaparece. Es que literalmente yo sentí que se desapareció, las personas que organizaron, todo se desapareció y yo quedé sola y yo me sentí muy mal, la verdad, porque, o sea, de pensar a que iba a hacer muchas cosas a quedarme sola, yo quedé como triste, pero yo dije, bueno, quedé sola, pero tengo mi mamá, tengo mi papá, a mis hermanos y a quien se quiera sumar. Entonces yo dije, bueno, proyectos deportivos, ¿qué puedo hacer? Y precisamente para ese entonces se presentaban los juegos municipales, juegos departamentales aquí en Córdoba. Entonces yo dije, bueno, lo mínimo que yo puedo hacer, y es algo que me nace porque en realidad me gusta, porque también soy deportista, es acompañar a los deportistas de aquí de CRT. Y no estuve en todos, realmente no estuve en todos, pero sí estuve en la mayoría porque también participé como deportista. Y estuve con muchos de los deportistas de aquí de CRT acompañándolos en el proceso, como que preguntándoles. De hecho, tengo evidencia, hice muchos videos, que aprendí también eso, a editar videos, como que aprendí muchísimo en este de año. Todo. Entonces, ahí tengo unos videos de evidencia, como que, bueno, estuve con ellos, los acompañé, les pregunté como deportista qué se sentían, les di consejos, ya como deportista ya nacional, representante de Córdoba, como que, ¿qué te puedo aconsejar yo como deportista? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que tomarte la situación? ¿Cómo manejar el estrés? ¿Cómo manejar los miedos? Entonces, como que yo sentía que en ese entonces, y lo siento todavía, que me cumplí como reina al yo decir, bueno, lo voy a acompañar en esta parte deportiva. Y así fue. En la parte ambiental yo dije, bueno, yo estoy en ingeniería ambiental, algo ambiental tengo que hacer. Entonces, eso lo hice ahorita ya último. Digamos que yo estaba haciendo las prácticas en la CBS y yo dije, Dios mío, si tú me pusiste aquí en la CBS es porque algo tengo que hacer aquí. Entonces me comienzo a conectar con la gente, no solamente de planeación, porque yo estaba en la parte de planeación ambiental. Yo dije, voy a irme para la parte de educación ambiental y voy a irme para la parte de comunicación y de prensa. Entonces como que en la parte de prensa dije, yo no sé hacer muchas cosas, pero quiero aprender con ustedes, quiero saber qué hacen ustedes como comunicadores en la parte ambiental. Entonces, precisamente ese día llega un grupo de estudiantes junto con la parte ambiental y me dicen, no, aquí pueden venir estudiantes. Aquí hacemos charlas de educación ambiental, traemos a la policía ambiental, hacemos esto, hacemos lo otro. Y yo dije, no me digas más nada, o sea. Entonces, tú lo que tienes que hacer es meter una carta, hacer esto. Y, o sea, fue que me dieran, la luz verde para yo hacer. Entonces, el complique era, para mí, no tanto escoger el colegio, porque si fuese por mí, lo hubiese escogido todo. Entonces yo dije, bueno, voy a coger el colegio de donde yo me gradué, que fue el Colegio Pablo VI, y voy a coger otro colegio público. Entonces yo cogí Marceliano porque digamos que es uno de los colegios más grandes de aquí de CRT. No se me dieron las cosas, en realidad fue muy difícil hablar con el rector, las personas de allá. Entonces yo dije, no, yo no me puedo quedar quieta, me voy para otro colegio. Precisamente fui al colegio de Santa Teresa, allá está la profesora. Se me escapa el nombre en estos momentos, y ella súper feliz, súper contenta, me dijo que sí contara con ellos. Entonces yo le dije como que de qué grado a qué grado podía llevar y cuántos niños podíamos llevar. Entonces mi mayor reto en realidad en este proyecto ambiental fue como que conseguirme con qué lo llevo, con quién lo llevo, en qué lo llevo, porque a ti te dicen, bueno, tú puedes, pero ajá, o sea, tú como representante, como organizadora, ¿en qué lo vas a llevar? Entonces yo dije, bueno, tengo que contar con algo de la alcaldía, por lo menos, que me tienen que dar. Imagínate, yo en ese momento, yo me exigía y les exigía a ellos. Entonces fue difícil conseguirme. Yo dije, si me toca dar plata para yo alquilar una minivan, yo estaba súper estresada. Yo esos días no dormía, pero se me dieron las cosas con estos dos colegios y estuve súper feliz. En realidad yo también di la charla. Yo simplemente los veía junto con la policía ambiental. Terminé yo hablando también con ellos, entonces fue como que un proyecto muy bonito, también tengo un video de eso, como que... Entonces fue algo muy significativo para mí, la verdad, todo lo que he hecho, todo lo que he logrado no ha sido fácil porque estoy todavía a esa hora y me siento sola, pero bueno.
Bueno, ya justamente hablando de eso, este es otro nuevo periodo, otra nueva administración, seguramente el tema de transición. No sabíamos explicarlo en su momento, pero bueno, ya esto es otro capítulo. Y es justamente eso, ya hay una junta organizadora dándole duro al tema del reinado popular. Hay unas cosas, hay unas novedades importantes. Por aquí estuvo también Roberto en el programa anterior. Él va a hacer la figura, no solamente para el reinado, sino para las fiestas y toda actividad cultural en el municipio, representando al cacique T como ícono cultural. Y creo que va a estar también con el tema del reinado muy, muy, muy pegado a todo esto. Pero bueno, ¿qué podríamos decirle a todas esas chicas que apenas se están inscribiendo ahora? ¿Qué consejo le podemos dar? Que no le tengan miedo a nada, que se atrevan a soñar. En realidad yo decía, de un momento a otro de no querer atreverme, yo dije, bueno, la vida es una. Y yo era como un sueño frustrado que yo tenía porque yo decía, en el colegio voy a ser reina. Nunca hicieron reinado. En la universidad quiero ser la reina ambiental porque en la universidad también hacen como que ese tipo de reinado y se mete pandemia, no hacen reinado. Y yo dije, bueno, ya se me acabó el sueño. Y pasa lo de mi prima y yo como que... Y me llega la oportunidad y yo la iba a dejar ir, pero yo dije, la vida es una, yo me decía, la vida es una, la vida es una, la vida es una, y como que esta va a ser mi oportunidad, y si se da bien, si no también, si quedo como reina, si no, quiero vivir la experiencia, y quiero hacer las cosas bien en este reinado. En realidad, eso como que es lo que más les aconsejo, que estudien a todas, bueno, a todas no, porque no las he conocido a todas, pero sí tengo, porque bueno, estamos aquí en CRT, no, que sea, pues, aquí nos conocemos casi todos. Entonces yo le decía como que a la niña que me han preguntado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hiciste? Como que ese es el miedo, como que, ¿qué tienes que hacer? Yo les digo, simplemente estudien. Que la barriguita, que la cosa, que la más alta, que la más bajita, que la carita, que no, o sea, no le presten, no se pongan a compararse, porque es lo que ya yo he visto con algunas niñas que entonces se comienzan a ver entre ellas y a repararse. Y en realidad es natural de uno como ser humano, o sea, compararse, como que medirse. Pero no enfocarme en las, digamos, en las fortalezas de otra persona, sino en las que yo tengo. O sea, ¿con qué puedo yo ganar? ¿Cuáles son las cosas que tengo a mi favor? Entonces, como que esas pequeñas cosas de ser tú, auténtica, de no tenerle miedo a nada, de querer vivir un sueño, de querer atreverse. Cuando uno se atreve, consigue muchas cosas. De querer aprender, en realidad, porque todo esto es un aprendizaje. Desde el día uno que tú te inscribes, te das cuenta de que puedes aprender a muchas cosas, a desarrollarte, a aprenderte a hablar, incluso estudien. O sea, como que yo lo que más me enfoco a decirle a ella como que estudien. Porque sí. Y qué más, no, que sean seguras de sí mismas, la verdad. Yo, es muy difícil el tema de las redes sociales, la verdad. Cuando yo ingresé a esto de reinado tenía muchas críticas, de todo tipo de críticas. Crearon perfiles falsos míos, decían cuánta barbaridad mía, pero tú tienes que estar confiada de lo que eres, de quién eres, de lo que has hecho y de lo que puedes llegar a hacer. Yo creo que en eso es lo que una reina se debe enfocar. Bueno, evidentemente se la ha gozado, ¿no? Se ha disfrutado todo, muy a pesar de la falta de apoyo que ha tenido durante todo el proceso, que debió haber habido un cronograma de actividades, un derrotero, unas, qué sé yo. Pero, ¿te has gozado todo esto? Sí, sí, la verdad sí lo he gozado de principio a fin, como dicen. Todo el digamos que el proceso de coger a la reina de CRT, me lo gocé el día del fandango. Tuve una conexión increíble con la gente, la verdad. Yo quedaba impresionada y yo llegaba a mi casa, era como con ese sentimiento de saber de que mi mamá siempre me lo ha dicho, toda la vida me lo ha dicho, que tú tienes esa gracia con la gente. Entonces, como que yo llegar a un corregimiento, a un barrio y conectar tan rápido con la gente, como que eso me comenzaba a llenar de fortaleza, decir como que, oye, yo conecté con estas personas y si la reina aquí es popular, es porque llega donde la gente está, ¿sí me entiendes? Entonces, como que el día de fandango paseado, yo era de las que bailaba, yo era de las que me gozaba. Yo no, en ese momento, yo no era candidata, sino que era una bailarina. O sea, yo me sentía bailarina, yo decía, voy a bailar con todo el mundo y a la gente precisamente eso es lo que le gusta. El día de la carroza, yo jamás me había imaginado yo en una carroza. Y mira que la vida me llevó a una carroza y era como que mi familia ahí abajo en la carroza conmigo. Yo me sentía tan satisfecha de todo lo que había logrado. Y creo que la satisfacción más grande después de todo es como que saber de que puedes llegar a lograr muchas cosas sin tenerlo nada, sin pensar de que puedes llegar tan lejos. Y
Y digamos que el día de la coronación, lo que más me hizo feliz en todo este proceso, en realidad, fue el acompañamiento de toda mi familia. O sea, para mí fue un logro, reunir a la familia materna y a la familia paterna, digamos, tenerlos en tantos eventos y verlos tan interesados en todo, en este sueño, que en realidad no era un sueño solamente mío, sino era un sueño, yo creo que familiar, un sueño de barrio, un sueño de incluso de casi de municipio, porque yo sentía que iba a cualquier lado y era como que todo el mundo me coronaba. Entonces yo como que, si ellos me ven reina, yo más me tengo que ver reina, o sea, yo me lo tengo que creer muchísimo más. Entonces como que yo me lo gocé todo el día de la cumbiamba. Yo no tenía nada, no tenía vestido, me encontré con un grupo que iba a empezar a organizar esto de reinado, y ellos me consiguieron vestido, y yo dije, bueno, vestido es lo de menos, el peinado es lo de menos, maquillaje es lo de menos, yo quiero ir allá adelante bailando. Entonces, eso... fotos, evidencia, me encanta hablar con fotos y evidencia porque ahí están. Entonces yo todo, yo todo lo hablo con hechos y con mostrando fotos y todo. Entonces como que feliz en ese evento de la cumbiamba, la verdad, nunca había participado. Es que para mí todo fue nuevo porque yo era de esas niñas que simplemente estaba en una casa, ahí, viendo desde la pantalla, y pasar de estar detrás de una pantalla a yo ser, digamos, la protagonista. Como que, wow, Dios mío, gracias por toda esta oportunidad. Bueno, te vemos, notamos la alegría, la emoción, recordando todos esos momentos, pero de seguro hubo algo que te haya marcado de pronto, que te haya bajado los ánimos completamente, que hayas dicho, no voy más, esto no es lo mío, de pronto lágrimas tal vez. Ay, lágrimas el último día de coronación. Ese último día de coronación no tenía muchas cosas, yo ese día tenía el vestido y el vestido se me rompió, tenía un amigo que... Eso no lo ve uno, ¿no? No, hay muchas cosas que no la ve la gente, simplemente ve la foto, qué está pasando, el video bonito. Y ya, lo bonito. Yo no tenía los aretes, ese día los mandé a buscar, la persona que me los fue a buscar se accidentó, yo decía, Dios mío, ¿será que esto es una señal de que yo no vaya? Yo ese día me enfermé, yo ese día tenía fiebre, era como que el mismo estrés. La gente ahí, yo me sentía como que uno aquí arreglándome, yo ese día no me arreglé las uñas, yo decía como que, Dios mío, ¿qué está pasando? La pregunta final, o sea, todo hay momentos en el que te colapsas tú misma de tantas cosas, de lo que ves, de lo que está pasando a tu alrededor, que tú dices, ¿yo para qué me metí a esto? Y entonces la gente te agobia diciéndote o criticándote, diciendo como que tú no te mereces esto, y te comienzan a comparar. Donde yo decía, no, voy a ir con ojos cerrados, voy a hacer las cosas bien, pero entonces la gente te comienza a señalar y a decirte, tú no eres esto, o tú no eres lo otro, o por qué tienes que ganar tú si tú no tienes el cuerpo, por qué tienes que ganar si tú no eres la más alta, entonces como que... ¿Hubo ese cuestionamiento esa noche y todo? Sí, todo, o sea, todo en todo el proceso como que... Yo, presión. Mucha presión social, la verdad, aunque sentía el apoyo... De un lado sentía como que habían otro grupo de personas. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Si yo no he hecho nada con nadie. Entonces, de un momento a otro, de ser amigas entre todas las candidatas, pasamos a ser como unas fuertes rivales, porque en realidad es una competencia, ¿cierto? Pero tú en el momento la ves como que vamos a gozarnos la mejor. Y creo que eso fue un momento difícil, el momento de las críticas y de las redes sociales, algo muy difícil y que agobia a cualquiera persona de cualquier edad, en cualquier ámbito que esté viviendo, en cualquier eventualidad. Creo que pesa muchísimo, pero como lo que te digo, o sea, tienes que saber quién eres, qué estás haciendo, y tienes que tener seguridad y confianza de lo que puedes dar, de lo que puedes ofrecer. Entonces sí hubieron muchos momentos de estrés, claramente, en cada evento, qué voy a llevar, cómo voy a salir, qué voy a decir, Dios mío. Pero eso precisamente era como que, Dios mío, en tu mano pongo este día, dame sabiduría y no me dejes caer en vergüenza. Okay. Bueno, María José, ¿son importantes o qué tan importante es para un municipio como Cereté u otros municipios un certamen de belleza, un certamen de simpatía como esto? ¿Qué representa? Representa mucho. Precisamente el año pasado hablábamos, era de rescate de la identidad, de rescate de todo el tema cultural. Y pienso que sí o sí la gente, acá hablando muy a lo local, les jala muchísimo a los reinados, sobre todo porque, por lo menos si viene una niña de Martínez, el día de la prueba de talento, que fue uno de mis días favoritos, ella traía consigo algo muy representativo de allá, que era la parte del bollo, que era... Entonces como que en realidad sí resalta mucho de la zona donde tú estás, de qué tiene tu... tu
digamos, tu barrio, cuáles son las problemáticas que tiene tu barrio, qué puedes hacer por tu barrio. Entonces pienso que sí, es muy importante a nivel municipal, a nivel nacional, siempre te van a preguntar qué tiene para ofrecer CRT o cómo puedes darle tú como reina visibilidad a CRT. Entonces yo creo que los reinados sí o sí llevan a eso, o sea, porque uno en realidad se convierte como ya una gestora de que puedes hacer, cómo puedes darle visibilidad a este sector, a este reinado, cuáles son las cosas más importantes de tu municipio, cómo le darías visibilidad a un producto, a un personaje, o sea, como que tú te conviertes como en la parte visible de esa parte cultural y de esa parte de identidad, de reinado. Entonces yo creo que es muy importante. Bueno, tú eres del barrio El Noval, ¿correcto? Bueno, justamente para nadie es un secreto, El Noval ha sufrido en estos últimos años, en las olas invernales, de inundaciones, de canales sucios, desbordamiento de los mismos canales, calles en mal estado. ¿En algún momento se tocó la puerta de la administración municipal? ¿Hubo respuesta? ¿Hubo eco? Sí tocamos muchísimo la puerta, la verdad. La gente de Acción Comunal de ahí del barrio como que siempre tuvo ese proyecto, pero ha sido muy difícil por el canal. Siempre es un problema cuando estamos en épocas de lluvia, ya eso se convierte en una zona de inundación. Entonces siempre hemos tenido como que estamos esperando siempre respuesta de qué se puede hacer, cómo se puede solucionar, pero simplemente queda ahí, como que simplemente llega un carro de tanque a sacar el exceso de agua, pero tú sabes que va a volver a suceder ese problema. Entonces como que siempre estamos esperando soluciones que a la larga son de digamos que son de momento, son momentáneas, pero el problema real sigue ahí. Entonces como que es un proyecto grande, pero es un proyecto que se necesita hacer, no solamente en mi barrio, porque de hecho hay muchas zonas afectadas, hay muchos barrios afectados que posiblemente puede llegar incluso a tener problemas de la salud. Tú no ves esa cantidad de zonas de alcantarillado que están abiertos y todo se convierte en charco y la gente dice como que, ¿qué está pasando aquí? Hay problema, pero ¿cómo se puede solucionar? Yo creo que eso va obviamente muy de la mano porque todo es de la parte administrativa, pero pienso que la parte ambiental de aquí de CRT hay que darle también mayor visibilidad y soluciones, sobre todo. Definitivas. Definitivas. Esperemos pues que con esta nueva administración hayan soluciones definitivas. Y bueno, 2024, ya escuchamos un poco de todo el proceso, ella emocionada contándonos todos estos detalles que de pronto muchos no conocíamos, de lo que se da detrás de bambalinas, de lo que no ve la gente, sino que ve solamente la foto bonita, la... En fin, pero bueno, Reina, tenemos también por ahí la corona. Vamos a irnos coronando aquí en Cerevisión. Por supuesto. Vamos a usarla allí. La traemos, por favor, un poquito. Es la corona merecidísima, merecidísima. Óyeme, te cuento algo. Cuando a mí me mostraron una corona, porque a todas las candidatas se los pasan y dicen como que vean la corona, aquí está la corona, siéntanla, obsérvenla, detállenla, siéntanla. Entonces, yo, cuando me dijeron la palabra siéntanla, yo dije, Dios mío, esa corona tiene que ser mía. Como que tú comienzas a manifestar, esa palabra que está de moda ahora. La fuerza te acompaña. A manifestar. Yo decía, yo me quiero poner esa corona y voy a hacer todo lo posible, voy a hacer las cosas bien, voy a estudiar, voy a creérmela, porque es que cuando tú te crees las cosas suceden. Entonces yo decía, esta corona me la tengo que llevar para la casa y me la tengo que poner en la cabeza, y así fue. Y a ver cómo se la coloca. Ay, vamos a ver. ¿Faltan barritas ahí para eso? No, no sé. Que tengo pelo muy liso y se me cae. De hecho, el día de reinado me la colocaron y yo pasé todo el tiempo así. Ah, porque por ahí están los videos. Sí, por ahí están los videos. Entonces, bueno, ahora mismo, una vez más, la corona reina popular de CRT en Cerevisión. Yo me las creí y fíjate, sucedió. Entonces yo le digo a las niñas que también se las crean, que se crean reina. Yo decía, bueno, no soy la reina todavía, pero soy la reina de mi mamá, soy la reina de mi papá y soy la reina de mis hermanos, así que si ellos me creen reina, yo también me lo voy a creer. Y de hecho, cuando uno se cree, uno proyecta, o sea, tú te crees algo y la gente te comienza a creer a ti, o sea, como que te ve esa proyección. Y eso es lo que yo decía, todo el mundo me decía reina y yo me la creía, o sea, llegó un momento que yo me creía de que era la reina y así fue. Bueno, 2024, ¿qué sigue para ti? Ya sabemos lo que hay, pero no sabemos lo que viene aparte del certamen que ya tenemos aportes. Me dieron una propuesta, pues hablando de reinado, de que participara en un reinado nacional,
Vamos a ver, ojalá que sí se den las cosas. La verdad, sí me gustaría, no me niego a ninguna propuesta de reinado en estos momentos, ya que me siento un poquito más, digamos, menos comprometida. Sí, espero estar en otro reinado. Espero terminar este año súper bien, por lo menos ahora que empieza este nuevo reinado, que me toca estar muchos de los días de reinado popular del Algodón 2024. Entonces, espero acompañar a la nueva junta en lo que yo pueda colaborarles. Ahí voy a estar. Me gustaría hacer muchísimas cosas antes de entregar la corona, la verdad. Vamos a ver si también se me prestan, se me dan, porque es que ya esto está, digamos, ya esto es la otra semana. Ya, de hecho, esta semana creo que es la coronación de la reina por los barrios. Entonces ya como que todo está metido. Sin embargo, no dejo de cumplir a las cosas que quiero hacer. Y aunque no sea ya la reina actual, pienso y quiero seguir con algunas gestiones sociales en lo que pueda ayudar. Y comunicacionales también, servicio abierto. Y óyeme, sí, me encantaría. De hecho, con mucha gente que estudia comunicación y periodismo me dice como que, oye, pero tú ¿por qué no estudiaste comunicación? Y fíjate que en el reinado me di cuenta de, digamos que yo creo que es un don, ¿no? Porque no todo el mundo tiene Innato. esa facilidad de comunicarse, de hablar, de relatar, incluso de improvisar, porque no sé si me has visto que he estado en Por presentaciones. supuesto. Fíjate que esto de reinado, mucha gente está muy pendiente de los reinados. La directora de Indeportes me vio que en Montería me dijo, óyeme, tú eres deportista, pero participaste en un reinado, ¿verdad? Y yo, sí, directora, y fuiste reina de la periodista, ¿no te gustaría hacer esto? Entonces, como que otro reto del 2023, o sea, tantos retos en tan poco tiempo. Yo dije, si le dije que sí a un reinado, ¿por qué no le voy a decir que sí a esto de la comunicación? Y yo le decía, yo me decía, yo tengo que hacer valer este premio de comunicación social. Yo dije, si los periodistas me dieron este premio, es porque algo hay por ahí. Entonces yo dije, bueno, me la voy a creer nuevamente. Voy a creerme que soy presentadora. Entonces, Créase. comencé a hacer video con Indeportes. Y ya de un momento a otro era como que la de las noticias de Indeportes. Entonces, de un momento a otro ya pasé a una tarima a presentar eventualidades grandes donde estaba el gobernador. Y yo decía, yo sin experiencia, sin estudios, sin nada, simplemente con el hecho de creer de que puedo hacer las cosas bien. Y yo me dijeron, bueno, vas a ser la presentadora de, no, la, de las noticias deportivas. ¿Qué hice yo? Comencé a estudiar. Busqué a Melissa Martínez, que es una de las. Entonces yo como que todo ese tiempo estudiando qué puede hacer, cómo lo puede hacer. Entonces como que me la comencé a creer. Y vamos a ver, en realidad, sí hay mucha gente con experiencia, digamos, experiencia en el campo de la comunicación que me ha dicho, oye, pero estúdialo. Estúdialo, mira que se te da bien. Mira que no todo el mundo tiene esa facilidad de improvisar en un evento tan grande. Entonces, vamos a ver, tengo una idea y ojalá y se me dé que quiero despedirme como la reina de los periodistas también. Ojalá y se me dé el espacio de presentar uno de los eventos de reinado, o sea el día del vestido de baño, no sé. Seguramente. Ojalá, vamos a ver, voy a hablarlo con la junta organizadora y nada. Y aquí Cerevisión está abierta, las puertas están abiertas. En algún momento hubo unas conversaciones, no hemos podido definir nada, pero aquí está todo. Sí, Cerevisión, la verdad, desde un principio me confió en mí, ustedes confiaron en mí, vamos a ver, después de que entregue corona, la verdad, sí me gustaría trabajar con ustedes, quien quita. ¿Ustedes qué dicen? Seguramente que sí, ahí en los comentarios, más adelante. Quien quita que sí, ¿verdad? Sea también compañera de ustedes. Y todo esto, O que sí. tengas un programa especial aquí tú mismo. Ojalá, ojalá. No tengo la experiencia, pero tengo las ganas, así que me atrevo a todo. Eso es lo más importante. Ella es María José Méndez Olea, actual reina popular de CRT. Entrega corona ahorita, ¿no? En las fiestas de la Candelaria y el algodón. No, bueno, ya no hay algodón. El día que me enteré de que iba a haber, porque no se sabía en realidad si iba a haber el reinado 2024, porque el grupo de organización de 2023 se desapareció y dicen como que bueno, ¿y ahora qué queda? Cuando vi el flyer de la invitación a las niñas, yo ese día me di una fiebre y yo dije, Dios mío, ¿en qué momento pasó un año? ¿Por qué todo corre tan rápido? ¿Será que alcancé a hacer las cosas que quería hacer? Y me hice una autoevaluación. Y que en realidad en un año alcancé a hacer muchas cosas y crecí a nivel personal y en todos los ámbitos posibles. Entonces,
Sí, estoy preparada para entregar la corona, pero no significa que voy a dejar de hacer las cosas que he venido haciendo hasta el momento. Espero seguir contando con el apoyo de ustedes y de todas las personas, pues, que vean en mí una buena, quien quita gestora, ¿cierto? Y nunca, nunca va a dejar de ser reina. Bueno, ya lo decíamos entonces, agradecidísimos por haber aceptado la invitación de Cerevisión Pro, por habernos acompañado, por haber estado también con nuestros seguidores en esta oportunidad en especial de Cerevisión. Para una próxima, esperamos también vernos en el reinado, de pronto pues también como presentadora para ellos. Ojalá, ojalá sí, de pedirme como presentadora, como lo dije. Y nada, te esperaré en los próximos eventos de Reinado 2024 que ya están aquí mañana. Entonces, nada, espero que se vivan estas nuevas fiestas, que acompañen a todas las nuevas candidatas. Todas son muy hermosas, ya las vimos, no sé si las has visto por ahí. Todas tienen muchas cualidades, pero bueno, que gane, que se corone la que tenga más para dar, la que tenga más para ofrecer. Y pues nada, sé que vamos a escoger a una nueva reina que se la merece, que va a tener todas las cualidades de una mujer ceretiana echada para adelante. Muy bien, bonito mensaje entonces. Gracias a ustedes, amables seguidores. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro nuevo o nueva invitada. María José Méndez Olea, Reina Popular de CRT. Thank you.